Hola a todos, muy buenos días. Les habla Rafael David directamente desde Kissimmee, Florida. Bueno, el propósito de este vídeo es algo que ha estado ya circulando entre algunos de nosotros, los ex testigos de Jehová, que ya tenemos la información y no se necesitan pruebas tampoco para ello. La Watchtower Bible and Tract Society, la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová y obviamente por órdenes de su cuerpo gobernante, están ahora demandando legalmente al sitio del internet FaithLeaks, así como trataron de hacerlo con Reddit y otros más, por el hecho de que se ha estado difundiendo a través del internet información relacionada a la Watchtower. La Watchtower está reclamando derechos de autor, porque simplemente se están dando a conocer informaciones, se está tomando captura de su literatura y hasta de su sitio del internet y cartas y otras cosas más, que obviamente al estar circulando entre nosotros se está dando a conocer. Y la razón por la cual se está dando a conocer es simplemente porque estamos exponiendo algunos actos que consideramos maquiavélicos, que consideramos ilegales, actos que consideramos como una falta de respeto a la comunidad, una falta de respeto hasta los mismos testigos activos. Hemos estado exponiendo últimamente, especialmente en esta época de la pandemia, esta época en la cual pues muchos están en cuarentena y ya muchos testigos se han visto afectados, algunos se han contagiado con el virus y lamentablemente también nos hemos enterado de que algunos han muerto. Muchos están hospitalizados, otros se han recuperado, como cualquier otra persona dentro de la comunidad general que se ha visto afectada de alguna u otra forma por el coronavirus, por el COVID-19. En vista de que hemos estado dando a conocer cartas que lo único que hacen es simplemente dar una palmadita y bien hecho, Dios te ama, y cosas así por el estilo, pero ellos mismos no están dando a conocer ningún tipo, o no están dando ningún tipo de ayuda directa a aquellas personas que realmente la necesiten, pues simplemente, aparentemente, pues eso le está molestando a ellos, que simplemente se les esté exponiendo. Y eso mismo también ha estado sucediendo con mucha de su literatura. Y noten ustedes. La Watchtower, cada vez que viene con una nueva luz, una nueva enseñanza que sustituye las enseñanzas anteriores, una de las primeras cosas que quiere hacer es o revisar la edición. Cuando dependían únicamente de la impresión de nuevos libros, ellos lo que hacían era que cambiaban la expresión que aparecía en ciertas páginas para seguir ajustándola a la nueva luz, a la nueva enseñanza que ellos tienen, y volvían a hacer una tirada de una nueva edición del mismo libro. Entonces ordenaban, por decirlo así, a los testigos de Jehová de a pie a que se deshicieran de las ediciones anteriores y que se quedaran con ese nuevo libro porque venía revisado. Esa revisión es únicamente, no es nada más y nada menos que esa supuesta nueva luz, que simplemente sustituye enseñanzas anteriores. Pero ¿qué pasa? Aquí la moraleja es la siguiente. En las viejas luces que se establecieron como doctrina, que resultaron no ser ciertas, y obviamente lo que siempre se ha recalcado, que lo que no es cierto es mentira, y el padre de la mentira es Satanás. Eso es según la enseñanza de la Biblia. Por lo tanto, muchas de estas enseñanzas anteriores afectaron la vida de millones de personas, especialmente testigos de Jehová. ¿Por qué afectaron la vida de ellos? Porque ellos instaban a los testigos de Jehová, y siguen haciéndolo, a tomar decisiones personales basándose en esa nueva enseñanza de los testigos de Jehová. Pero ¿qué ha estado pasando con muchas de estas decisiones? Estas decisiones han afectado la vida de muchos testigos. Estas decisiones a veces hasta afectan la salud, las emociones, la economía y hasta afectan las relaciones familiares. Porque en muchas ocasiones estas mismas decisiones hacen que familias se vean separadas,
se rompen familias. Y venga también el asunto que tiene que ver con los abusos sexuales. Han estado tratando de encubrir abusos sexuales. Entonces, cuando testigos de Jehová comienzan, o ex testigos de Jehová comienzan a exponer literatura cuya doctrina establecida justifica las políticas, el tecnicismo y las órdenes de la Watchtower, que benefician más al depredador sexual que a su víctima, pues automáticamente eso expone a la Watchtower. También algunas de las cartas que contienen órdenes recibidas directamente por la Watchtower y el cuerpo gobernante hacia los cuerpos de ancianos mediante las sucursales y los superintendentes de circuito, en esas cartas hay información, hay instrucciones que deben seguir los ancianos en cuanto a cómo deben manejar los casos de abuso sexual. Pero ¿qué ocurre? Muchas de estas instrucciones violan derechos humanos, violan también las leyes, los procesos legales debidos. O sea, el que usted llame inmediatamente a la policía, se lleve el caso a la corte, se arreste al depredador sexual, se le procese legalmente y pague según la ley. El César tiene leyes que deben ser respetadas y ellos están tratando de evadir la justicia del César encubriendo estos casos de abuso sexual. Y muchas otras cosas más que se han hecho, por ejemplo, información que tiene que ver con el movimiento financiero que tienen, las inversiones que ellos tienen en diferentes empresas, corporaciones que siguen enriqueciendo a la Watchtower, los miles de millones que ellos han estado generando mediante la compra-venta de propiedades, con la excusa de que están creciendo y por lo tanto necesitan mejores lugares más amplios por el constante aumento y crecimiento de la organización, cuando la realidad es que han dicho todo lo, o sea, se ha visto todo lo contrario. Son muchos los testigos que están abandonando la organización. Pero en la medida que más testigos siguen abandonando la organización, más se está dando a conocer las razones por las cuales están abandonando la misma. Cuando se dan a conocer esas razones, se le hace más difícil a la Watchtower reclutar nuevos miembros mediante la predicación de las buenas nuevas, según ellos. Y entonces cuando hablan con la persona, y eso me ha pasado a mí cuando yo estoy caminando, que yo digo, hola, ¿qué tal? Me dan una información. Esos testigos cuando están en sus carritos exhibiendo la publicación que sea, más bien es propaganda. Pero si en una ocasión yo estoy hablando con ellos, me dan un tratadito con ciertos temas y entonces me dirigen a la JW.org. O sea, ellos no vienen a predicarme como antes se hacía. Antes, cuando yo mismo, cuando era precursor, pues yo estaba convencido de una doctrina, porque yo también fui una persona adoctrinada dentro de los testigos de Jehová. Y llegué a ser anciano, precursor, fui a la escuela de entrenamiento ministerial, estuve en Betel un par de meses, tuve un sinnúmero de experiencias, trabajé en la construcción, hice muchas cosas con los testigos de Jehová. Pero ¿qué pasa? Dentro del adoctrinamiento que yo tenía y la preparación que yo tenía, también cuando fui a la escuela del servicio de precursor, pues eso me llevó a mí a ir sin miedo a las casas, a tocar las puertas y dentro de la doctrina manejar la traducción del Nuevo Mundo, abrirla. Y yo hablaba con la persona, yo la llevaba a la traducción, yo la llevaba a las publicaciones, pero ya yo tenía la habilidad de tener una conversación con el amo de casa, que obviamente el objetivo principal era establecer la doctrina. Con el tiempo, muchas de estas cosas basadas en la doctrina se descubrió que no eran exactamente así, aparte de todos los problemas que ya ustedes conocen, que poco a poco hicieron que yo dejara de confiar en la Watchtower y la Organización de los Testigos de Jehová, dejé de confiar en esa secta y por lo tanto me alejé. Obviamente, en vista del conocimiento que tenemos, basándonos en nuestra experiencia con los testigos de Jehová, pues damos a conocer muchas cosas que está haciendo que nuevas personas lo piensen dos veces antes de tomar una decisión a favor de la Watchtower. Y es por eso que muchos de los que ustedes ven por ahí, de momento le den un papelito, un tratadito, tiran un par de temas, pero automáticamente van y llevan a la persona al sitio oficial,
de los testigos de Jehová, para que uno, si tiene alguna pregunta, vaya directamente ahí, que no se deje llevar por otras personas. Pero ¿qué están haciendo estas otras personas? Simplemente hablando basura, hablando mentiras, movidos por Satanás, que si el egoísmo, siendo movidos por un espíritu egoísta, de mentira, que si somos unos resentidos y cosas así. No, estamos dando a conocer no solamente nuestra experiencia, estamos dando a conocer realidades relacionadas a la Watchtower, mostrando la misma literatura de la Watchtower. Y eso es lo que la Watchtower no quiere que usted sepa. Ellos solamente tienen en su sitio oficial lo que ellos quieren que usted lea. Pero ellos no quieren que usted tenga acceso a la literatura anterior, que es lo que está exponiendo ellos. Ellos quieren hasta destruir esa literatura. Le dicen a la congregación que se deshagan de ella, que es literatura obsoleta y cosas así por el estilo. Ellos lo que no quieren es que usted tenga acceso a la historia, al registro. Por dicho registro, por dicha historia, por las cartas que están circulando entre ellos, las instrucciones, las cosas que están ocurriendo en los testigos de Jehová. Muchas personas están saliendo de la organización porque entienden lo que les he estado diciendo, que violan leyes, violan derechos, son unos mentirosos, encubren pederastas y hay un sinnúmero de otras cosas que estamos dando a conocer. Dentro de la preocupación que esto está generando en el cuerpo gobernante y los directores de la Watchtower y la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, que más bien son la secta de los Testigos de Jehová, pues ellos ahora están demandando a estos sitios de internet, que más bien están demandando a algunas personas, porque ellos lo que quieren es dar con el paradero de estas personas, para reclamar derechos de autor. No, ellos están publicando cosas, derechos de autor, etcétera, etcétera. Pero la realidad es, estos sitios de internet se están lucrando. Estos sitios de internet lo que están haciendo es dando a conocer una literatura que ya fue pública. O sea, si usted tiene un público o un libro que ya se ha hecho público y está en una biblioteca, usted tiene derecho a sacarle copia. Usted tiene derecho a sacar información de ahí y darla a conocer. Los testigos de Jehová no quieren que usted haga eso. Usted si compra el periódico está relatando noticias. Usted tiene derecho a tomar el recorte de ese periódico, hacer referencia al mismo, sin violar los derechos de autor. Porque violar los derechos de autor implica literalmente que usted está usurpando la autoría, que usted está usurpando la posición y el derecho que tiene el autor de dicha información. Pregúntese usted y razone, razone de verdad, con toda propiedad. ¿Estamos nosotros usurpando la posición de la Watchtower, adjudicándonos a nosotros mismos la información que estamos dando a conocer? No. Nosotros estamos tomando la información, se las estamos enseñando a ustedes para que ustedes vean lo que ese libro dice. Hay muchos comentaristas y analistas de noticias que se encargan de leer los periódicos, leer ciertas noticias y luego tienen un programa en lo cual hacen reseñas de tales noticias, reconociendo la autoría de las mismas, pero haciendo referencia también a la situación y entonces ellos analizan la misma, la dan a conocer. Y llegan a una conclusión. ¿Están ellos violando los derechos de autor? No, no, en ningún momento. Eso no es violar derechos de autor. Cuando usted saca copia y la da a conocer, usted no está lucrándose con ello. Usted no está sacando ventaja de ello. Usted está dando a conocer una información. El Internet es libertad de información. Eso es lo que representa el Internet. Ahora, por un lado, los testigos de Jehová están demandando para controlar eso, para que no se dé a conocer información que los delata, información que les afecta. ¿Por qué? Porque ellos le han estado mintiendo a usted, le ha estado mintiendo a mucha gente. No se trata únicamente de predicar el evangelio, es que ellos hasta han tergiversado. O le han añadido o le han quitado textos a la Biblia.
O le quitan, o le añaden, o lo tergiversan, con el único propósito de ajustar esa traducción de la Biblia a su doctrina personal. Hay ciertas expresiones que promueven doctrinas, pero cuando usted lee la misma expresión, o mejor dicho, el mismo texto en otras traducciones y hasta en la literatura más antigua, usted se da cuenta que las cosas no son exactamente como los testigos las están enseñando. Y por lo tanto, una persona que concienzudamente, con una conciencia basada en la Biblia, según una conciencia bien educada, pues procura hacer las cosas de la mejor manera posible. Claro está, creyentes de la Biblia o no creyentes de la Biblia, de todos modos, ellos hacen todo basándose en su sentido de responsabilidad, en su conciencia. Analizan la información y si entienden que algo está contradiciendo la Biblia, pues lo exponen. Porque ellos tienen conocimiento del contexto entero. Ahora, tergiversar ciertos versículos de la Biblia para ajustar entonces la enseñanza bíblica a mi doctrina, eso sí está mal. Y eso es lo que nosotros hemos estado exponiendo con relación a la Watchtower. Muchos de nosotros. Estos sitios de internet como FaithLeaks, Reddit y otros más, pues dan a conocer esa información. La gente los lee, los analiza y toma una decisión. Punto. Los testigos de Jehová se han ofendido porque nosotros constantemente estamos reseñando lo que dice la revista Despertar del año 1964, página 304. Despertar o Atalaya. Bueno, anyway. 1964, página 304. Y lo hemos citado muchas ocasiones, que dice que no constituye forma de persecución, o sea, no es persecución el analizar una información, analizar una religión, analizar su literatura, analizar su enseñanza y exponerla como falsa. Más bien es un servicio público que nosotros estamos haciendo. Estamos analizando una información, las estamos exponiendo. Y si entendemos que es falso, lo exponemos como falso. Pero, sin embargo, deja al lector, deja al vidente, deja al oyente libre para escoger. O sea, usted decide si usted es así, quiere seguir leyéndolo o no. Pero ahora usted lo va a hacer sabiendo que alguien le dio a conocer la información. ¿Entienden el punto? Eso es lo que no quiere la Watchtower que ocurra. Y por eso ellos han estado demandando para que se corte eso que muchos de nosotros estamos haciendo. Así que, ¿están ellos realmente demandando por derechos de autor? No, eso es una simple excusa. Es una excusa. La demanda por derechos de autor, lo que está detrás de todo eso es simplemente el no querer que se exponga la Watchtower. Este tiempo de la pandemia ha sido un momento clave que ha expuesto hasta el egoísmo de la misma Watchtower, porque nosotros sabemos que entre ellos se están manejando miles y miles y miles de millones de dólares. Ahora bien, cada vez que ellos hacen un broadcasting y dicen algo que contradice la Biblia, contradice la razón, contradice la lógica, que insulta a la inteligencia y alimenta la ignorancia, nosotros lo exponemos. Nosotros podemos ahora mismo tomar parte de un vídeo y presentarlo. ¿Estamos reclamando autoría? No. Nosotros estamos reconociendo que la información es de la Watchtower, que quien está hablando es el miembro del cuerpo gobernante fulano de tal. Pero, y noten ustedes la declaración que hizo. Cuando hace la declaración, nosotros analizamos la declaración, analizamos la historia, analizamos la literatura, analizamos las experiencias, analizamos un sinnúmero de cosas y entonces los exponemos como falsos. ¿Es eso violar los derechos de autor? Ellos lo que están demandando es que no quieren que nadie los exponga, punto.
No quiero que nadie enseñe nuestra literatura. No quiero que nadie enseñe nuestras cartas. No quiero que nadie haga reseña de nuestros vídeos. No, no queremos que la gente se entere de las mentiras. Eso es lo que ellos no quieren que ocurra. Que usted se entere de la verdad detrás de lo que ellos están haciendo, de la supuesta verdad que ellos quieren comunicar. A nosotros dar a conocer esas cosas, pues automáticamente eso los tiene en desesperación. En este tiempo de la pandemia hemos estado dando a conocer que a pesar de todos los miles de millones que tienen, ellos no están haciendo nada para ayudar al prójimo, para ayudar a la comunidad. Ellos dicen, sí, la ayuda está, estamos viendo ayuda. Tenemos un comité de socorro, pero el comité de socorro no tiene que ver nada con una entidad de ayuda caritativa a la humanidad. Ayudas a la comunidad, a la gente. ¿Cómo lo hace la Iglesia Católica? Que independientemente de su doctrina, su enseñanza, su situación, porque no significa que la Iglesia Católica esté libre de señalamiento. La Iglesia Católica también tiene muchos señalamientos en su contra y muchas otras religiones que afirman ser cristianas. ¿Significa eso que ahora vamos a estar hablando únicamente de la Iglesia Católica? Mire, la Iglesia Católica. Porque eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Para justificar todo lo que ellos hacen, enseguida le llaman la atención a la Iglesia Católica. Ah, no, no, pero ustedes están hablando así de nosotros. Pero mira la Iglesia Católica, mira. Míralo es. Míralo es. Miren a la Iglesia Católica. Ellos también. Ellos son peores. Ellos tienen más casos. Tienen más casos que nosotros de pedofilia. Bueno, hay más de 1,000 millones de católicos en el mundo. Obviamente, en proporción, en porcentaje, en estadística, van a tener más casos. Los testigos de Jehová son solamente, afirman ellos, que son 8.5 millones. Desde hace un par de años no están publicando los anuarios. Ellos solamente dicen, se han bautizado tantas personas. Pero están diciendo ellos realmente cuántos testigos de Jehová activos hay. Porque ellos ya no están publicando los anuarios como son. Porque están en aprietos, sus números están cayendo. Lo que no está cayendo de ellos son los miles de millones que están recogiendo. Las ventas de tantos salones de reino. Si tanto aumento hay, ¿por qué están vendiendo tantos miles de salones? ¿Por qué están vendiendo tantas sucursales? ¿Por qué están vendiendo tantos salones de asamblea? No, porque están construyendo otros lugares mayores. ¿Dónde? Se ha visto una gran construcción de los testigos de Jehová. Díganme ustedes cuántos salones del reino se están construyendo a cambio de los salones del reino que se están vendiendo. Cada vez son menos. Toda esa información se ha estado dando a conocer. Y esa es la razón principal por la cual los testigos de Jehová, la Watchtower, esa secta, está demandando. Ellos se están pintando, se están cubriendo con la idea de los derechos de autor. Mentira. Detrás de eso hay un propósito. No den a conocer la verdad. Mientras ellos siguen jugando. Pero nosotros los estamos dando a conocer. Y no vamos a parar. No vamos a parar. Porque ellos tienen todas las de perder. Hay un punto bien interesante y que no se les olvide. Los testigos de Jehová todavía, por más que se diga que no, por más que ellos digan que no, y se ha descubierto y por eso ellos mismos han sido demandados, especialmente en Europa, los derechos en la Unión Europea. En cuanto a la información, el guardar información, la data personal de uno, datos personales. Ellos todavía tienen en sus registros los datos personales de cada uno de nosotros. Aunque mira, sean expulsados, lo cual yo no fui, sean desasociados, yo nunca entregué ninguna carta, yo simplemente me fui por la puerta y no miré atrás. Y ya han pasado más de 12 años desde entonces. Pero muchos testigos de Jehová y ex testigos especialmente han dado cartas de renuncia, otros han sido expulsados. Ellos dicen que expulsados por inmorales, por adúlteros, por borrachos, por esto.
No, señor. La mayoría de los que se van de los testigos de Jehová son personas que no quieren saber de ellos. Y últimamente, muchas de las supuestas expulsiones que están ocurriendo entre los testigos de Jehová se debe a que muchos testigos están comenzando a tener diferencias con la organización. Están demostrando que no están de acuerdo con ella. Están dejando de reconocer la autoridad de los ancianos por maquiavélicos, por dañinos, por violadores de derechos. Y enseguida se les acusa de apóstata. Entonces la familia, los que todavía están ciegos, que todavía continúan bajo el dominio de la Watchtower, entonces cortan la relación con ese supuesto apóstata. Sin embargo, los mismos testigos de Jehová, independientemente de las razones, mantienen los datos personales de todos y cada una de las personas que de una u otra forma llegó a ser reconocido como testigo de Jehová. Así hayan pasado los años que hayan pasado, décadas, lo que sea, ellos todavía tienen esos datos. Pero están demandando el que nosotros estemos exponiendo la falsedad de ellos. O sea, ellos están demandando porque se está exponiendo públicamente la información que los delata, que los expone. Pero quieren mantener el derecho de guardar en sus registros personales los datos de todos y cada uno de nosotros. Qué lindo. Están reclamando un derecho que ellos mismos están violando en otras personas. Reclaman los derechos constitucionales para hacer valer sus derechos como organización religiosa, pero le violan a sus propios adeptos los derechos individuales que ellos tienen de creer o no creer, de analizar, leer, contradecir, expresarse libremente en caso de que ellos entiendan que tengan que contradecir algo, que crean que es incorrecto. Es un derecho personal. El ser humano tiene derecho a leer, analizar y contradecir, razonar y decir esto está mal. Y automáticamente lo ponen como apóstata y lo expulsan de la congregación, como mala influencia, y cortan automáticamente las relaciones entre esa persona y su familia. Ellos violan ese derecho. Es parte del derecho humano, según la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Acta de los Derechos Humanos, artículo 19, 18 y 19. Ellos están violando esos derechos. Violan los derechos constitucionales a la libertad de expresión, libertad de religión. Pero entonces ellos mismos van a las cortes a reclamar el derecho a la libertad de reunión, a la libertad de expresión, a la libertad de religión como organización. Pero si un individuo hace uso de los mismos derechos, lo expulsan. ¿Cómo es posible que una organización esté reclamando unos derechos constitucionales, pero le viole los mismos derechos constitucionales a los individuos que lo componen? Están reclamando el derecho de mantener supuestos derechos de autor cuando aquí no se están violando ningunos derechos de autor. Aquí se está reconociendo la autoría de la información. Dios nos libre a nosotros de reclamar autoría de tan falsa información. Nosotros estamos exponiendo su falsa información, dando a conocer que son ellos los autores de tal falsedad. Ellos lo que están reclamando es que no se exponga, que no se dé a conocer dicha falsedad. Pero están reclamando el derecho de mantener en sus archivos nuestros datos personales. ¿Vieron la doble cara, la doble moral? Así que mediante esta intervención simplemente les estoy dando a conocer lo que está ocurriendo con los testigos de Jehová en este preciso momento. Posteriormente voy a estar poniendo en las descripciones, quizás no al momento, pero sí voy a estar dando a conocer algunos links para que ustedes vean, ¿verdad? Lo que está haciendo la Watchtower de estar reclamando esos derechos, estar demandando para que se detenga el activismo, se detenga lo que nosotros estamos haciendo de exponerlos a ellos como falsos. Sin embargo, en su propia literatura, ellos están hablando mucha basura de otras organizaciones religiosas, de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia Católica, sin embargo, es la que tiene Caritas y tiene el Catholic Charities aquí, que es bien similar. Aquí en los Estados Unidos existe el Catholic Charities, que es lo mismo, es como Caritas. Y
Esas personas han estado llevando la delantera en la sociedad hoy, aquí. Ellos están al frente de estar dando las ayudas humanitarias, de estar dando comida, y muchas iglesias protestantes también y otras organizaciones cívicas, pero con bases de las iglesias protestantes. Todos ellos, y eso está saliendo en las noticias aquí, casi todos los días, personas que tienen comida, están recogiendo comidas que están donando otras empresas, y a la misma vez personas que están comprando y están donando, y ellos mismos con dinero que han recogido, pues de muchas de esas donaciones están comprando alimentos no perecederos, lo están guardando en pequeñas bolsas, una cantidad razonable, y están constantemente o llevándolos a las casas o tienen un lugar específico en el cual la gente llega en su automóvil. ¿Cuántas personas son? Si son una pareja o si son dos niños, una familia de tres, de cuatro, pues ellos entonces lo que están haciendo es que al darle información básica, ellos abren el baúl, la parte de atrás del auto, y ahí le ponen, oh, sin decir qué necesitas, qué no necesitas, mira, esto es lo que tenemos en la disposición, cuántas personas son tantas, son niños, son estos, ok, y en el baúl, en la parte de atrás, le ponen una, dos bolsitas, dependiendo de la cantidad de personas. Y la persona, sin dar tanta información, simplemente se va. Cuando llega a la casa y abre el baúl, ahí tiene una bolsita con una pequeña comprita, por decirlo así. Algunos víveres de comida, alimentos no perecederos, que le están sirviendo a muchas de estas familias a mantenerse, poder sobrevivir, porque muchos no están teniendo ingresos. No están teniendo realmente lo que necesitan. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién está dando esa ayuda? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. La señalada, la madre de las rameras, la que tiene más de 1.000 millones de personas, obviamente tiene más problemas que quizás cualquier otra organización religiosa. ¿Por qué? Porque por decirlo así, la matrícula es mucho más grande. Acuérdate que mientras más personas, como dice la canción, una canción de un conocido cantante británico, ¿verdad? Too many men, too many people, too many problems. O sea, cuando hay muchas personas, muchos hombres, hay muchas personas, también hay muchos problemas. ¿Entiendes? Eso es una realidad humana. Pero la intención, a pesar de los problemas, ¿qué hace o qué es lo que marca la diferencia? El sentido de altruismo. El amor al prójimo, a pesar de las diferencias, a pesar de todos los problemas. Pero en momentos como este, tenemos que hacer lo que es correcto, a pesar de los miles de problemas que tenemos. Y ellos tienen, en este momento, la delantera. Están dando esas ayudas. Y las iglesias protestantes, muchas de ellas también, el Ejército de Salvación, muchos están aquí en los Estados Unidos haciendo un trabajo excelente. Y el gobierno también está dando su ayuda, se está moviendo. ¿Qué está haciendo la Watchtower? Usted, testigo de Jehová fiel, usted, precursor, usted, envejeciente querido, usted sabe que no están haciendo suficiente o no están haciendo nada. Solamente enviando cartitas diciendo, Jehová valora su servicio, Jehová lo apoya, Jehová lo ama, Jehová le dará fuerzas. Si acaso te mueres, no te preocupes, que el profeta también murió, pero antes de morir Jehová dijo que lo amaba. ¿Entienden? ¿Entienden el punto? Eso es lo que nosotros estamos exponiendo. Y eso es lo que la Watchtower no quiere que usted vea. Esa es la razón verdadera de la demanda. Y yo personalmente le lancé un desafío, como lo vuelvo a lanzar a cualquier miembro de los testigos de Jehová, a cualquier miembro del cuerpo gobernante, a que demuestren lo contrario. Para eso están sus abogados. Pero ¿qué va a defender el abogado? Ellos simplemente van a pelear en la corte para ver si pueden lograr algo a favor de la Watchtower. Pero son tan corruptos como ellos. Con eso los dejo. Que tengan ustedes buenos días, buenas tardes.
Buenas noches, donde quieran que estén, aquí, yo ante un sol bonito. Espero disfrutar un poquito de lo que queda de día. Digo, apenas está empezando, es mediodía aquí en Kissimmee, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches otra vez. Y será hasta la próxima. Hasta luego.